Hola a todos, Alex, hola, habla, estamos en Assassin's Creed y vamos a... Vaya, que eres muy listo. Vamos a continuar, vamos a hacer la principal. Tenemos que ir a avisar a Cleopatra de que acabamos con el cocodrilo y, bueno, pues probablemente aparezcan nuevos enemigos. De hecho, ya lo supimos, ¿no? La... que era la hiena... espérate, ¿saldrá por aquí? Era la hiena y no sé qué más. No salen sus caras todavía, pero me lo dijeron en alguna conversación, ¿eh? Me dijeron la hiena y el otro no recuerdo quién era. Pero bueno, subí al nivel 30... Esta misión es de nivel 31, pero en general me habéis dicho que... uy, debería matar a estos. Debería matarles. Espérate, me voy a poner este arco que es de fuego. Ven aquí. Me he quemado, me cago en... el agua no te quita el fuego, por lo que vi ayer. Porque ayer me quemé también con este maravilloso arco y no te lo quita, al momento no, por lo menos. Vale, ya está. Si quiero un poco de cuero duro. Uy. Bueno, y cuero blando también. De las dos cosas necesito, la verdad. ¿Los han matado a todos? Maravilloso. Ay, que queréis pelear. Ah, vale, porque te he dado sin querer, supongo, ¿no? Vas a sufrir por esto. Espérate. Un tío, este es normal, ¿eh? Este es un enemigo normal. Ni siquiera es uno de los especiales ni nada. Y aún así, como me saca nivel, venga, pues. Pa'lante. Espérate, ¿puedo hacer algo? ¿Veis? Esto me falta cuero duro. Ah, no, y me falta el otro, el especial. Pero este sí me lo puedo subir. Me lo puedo subir, la hoja oculta, un nivel más. Y ya solo me quedará el último de la hoja oculta. Y ahí es donde empezamos a gastar los cristales y todo el rollo. El peto es súper importante, macho. Hay que ir para allá. Vamos a robar ese barco. Claramente. Toda esta zona no he venido, ¿eh? Si la miráis, ¿lo veis? No he venido prácticamente nada por aquí. Vamos a pillar la torre que tenemos allí. Nada, estuve pillando alguna torre, haciendo alguna misión, en fin. Alguna otra cosilla para subir al 30, pero vamos. Ya empieza a ser cuesta arriba lo de subir, ¿eh? En teoría el cap es 40, según me habéis dicho. Vámonos. Del tirón. Me habéis dicho eso, también me habéis dicho que algunos os habéis pasado la historia a nivel 32, 33. O sea que para la historia no hace falta subir mucho más de nivel. Que sí que para los... para matar a los enemigos esos especiales, por ejemplo, y cosas así, y campamentos y tal, sí que... pues hay algunos sitios donde hay enemigos de nivel 40 que te calientan el hocico, ¿no? Pero vamos. Bueno, vamos a ver si nos guía directamente a la siguiente... a los siguientes enemigos. Pero vamos, como principal solo me aparece esta ahora mismo, así que debe ser. Nueva ubicación, Heracleion. Muy bien. Hola. ¿Qué tal? Vale, tenemos la principal, un segundo. Vamos a hacer lo propio, que es pillar eso. Importante para poder volver. Aunque al ser una nueva zona, te tienes siempre un viaje rápido. Bueno, casi siempre. En ciudades así más o menos principales o cosas así, sueles tener un viaje. Pero bueno, aumentemos el poder de Senu. Había 52 puestos altos y creo que tengo 30 y algo. Joder, es que es súper bonito el juego, me cago en tal. Lo que más me gusta del juego, en serio, es la ambientación. Está muy, muy, muy cuidado. Por lo que he visto en general, a la gente le está gustando más este Assassin's Creed que los anteriores, ¿eh? Por lo menos a la mayoría de gente, no sé cómo decir. A mí sin duda, madre mía, o sea, pero vamos. A mí sin duda, porque nunca he sido especial fan de la saga.
Entonces, cualquier cambio es bueno para mí. Muy bien. Y tenemos aquí una misión de... Ah, es una tablilla. Podemos pillar la misión si la queremos. Que se nos añada a las misiones que tenemos y ya la haremos si eso. O no, no lo sé. Vaya salto, colega. Anda que saltas bien, cabrón. Vaya aguas verdosas que hay en casi todos lados aquí. Y... vamos. Nivel 31, podríamos hacerla. Pero hagamos esto de momento. Tiene que llevar horas, completar el 100% de este juego. Pero horas. ¡Hola! Ah, mirad quién ha vuelto. Bayek de Siwa. Me alegro de que hayas venido a Heracleion. Ciudad de vino. Mujeres. Todo cuanto un Mendiay desea. Y merece. Estoy bien. ¡Ja! Le roba la botella. ¡Ah! ¡Por la reina! Bayek, llegas en el momento justo. Apareció dos veces en todo el juego. Cleopatra, aún busco a los que mataron a mi hijo. La orden ha muerto. ¿La caza fue por mí o por vos? Tengo dos nombres más. La orden no puede... ¿Y cuántos más vendrán después? Los que sean necesarios. Quiero llevar a mi hijo al más allá donde pertenece. No... ¡Oh! Os respeto, Cleopatra, pero las cuestiones reales que sedujeron a mi esposa no me atraen. ¿Qué te dices, emblema? ¿Lo has olvidado? Eso significa más para vos que para mí. No nos enfrentamos a un solo hombre. Nada es tan sencillo. Haya entendido que tu realidad ha cambiado. Yo soy tu faraona, y tú eres el Mechai de todo Egipto. Sígueme, tengo un regalo. A ver, sorpréndeme, ¿me va a dar un arma o algo así? Hablando de los Medjay, ¿noticias de Aya? Aya sigue defendiendo los mares. Esperamos a Pompeyo y a su flota en cualquier momento. Unidos contra la Orden, cambiaremos el país. Lo que vi durante mi búsqueda me ha repugnado. Están oprimiendo nuestra tierra. Y he comprendido que la Orden no puede prosperar. Sí, Bayek. Sus dos nuevos nombres, el Chacal y el Escorpión, están dentro del círculo de mi hermano. Ah, es verdad, eso lo vimos, es verdad. Que son los instigadores del atentado contra mi vida. ¿Atentado contra vuestra vida? ¿Por Filaques de Ptolomeo? Es difícil saberlo. Un gaviniano, un guerrero de Septimius. Forman una milicia de 2000 unidades. Esperaba haberme aliado con ellos. ¿Con Septimius? ¿Ese miserable? ¿Los dirige él? Sí, el soñador que se postula como auténtico egipcio, pero envía a un hombre para asesinarme. No muy egipcio, en mi opinión. Aya cree que trabaja para la Orden, y tiene aquí un agente llamado Venator. ¿Será el enmascarado que hizo recaer la muerte de mi hijo sobre mí? Cuéntame. LOL. ¡Futuo! ¡Matadme de una vez, idiota! Toma, hostia. Tu regalo. Es de la Orden de los Antiguos, como Septimius. Estaba fisgando por la villa. Creo que sabe quién mató a tu hijo. Mi hermano Septimius mató a tu hijo y me importa una mierda. Yo voy a hacer que te importe. ¡Me follé a esos mellizos, Venator! Joder. No sé por qué tengo la sensación de que este tío es malo. ¿Este tío que tienes al lado? ¿Te sirve ya? Intentaré sacarle más información. Te sugiero que visites el burdel de la ciudad. Sí. Infíltrate en esta ciudad dionisíaca. Y descubre la trama en nuestra contra. Que apenas salen los...
la gente famosa, Cleopatra y eso, no sé, salen dos o tres veces. Septimius está en la ciudad. Y eso es todo. Y el líder de sus filaques es un tal Ben. Madre mía, los filaques me dan un miedo. He matado a otro. Me crucé con uno de nivel 25 y le pude matar. El resto me crujen. Pero muy fuerte, además. Anda, mira. Hola. Si es el Medjay. Sí. Uno menos que añadir a nuestras filas. ¿Os acordáis en el primer Assassin's Creed que no podías tocar el agua? El agua era lava. Te caías al agua y ponías desincronización. Y tuve estupendo. Y luego lo cambiaron en el 2 y hasta lo pusieron en el tráiler. Si no me falla la memoria, que te podías tirar al agua. Y era como, oh, wow. ¿Por aquí? La casa del putiferio. Míralo. Hola. Vengo a follar. Ah, un guerrero de verdad. Tengo descuentos para... Espera. No estás con los gabinianos, ¿no? No. No, no lo soy. Soy un Medjay. Vaya. Los Medjay solían venir mucho por aquí, pero ya no. ¿Para quién trabajabas? Cleopatra. Dicen que está en la ciudad. Bueno, si eres un Medjay de la faraona, debes de tener dinero. No me paga mucho. Me gustaría hablar con los legendarios mellizos. ¿Hablar lo llamas? Cada uno a lo suyo. Los mellizos te saldrán caros si quieres hablar, o lo que sea que quieras hacer con ellos, Medjay. Qué bonito. Paga la dueña. Joder. ¿Cuánto? Ponte cómodo ahí arriba. Los mellizos vendrán a verte. Han pasado una mala noche, ¿sabes? Así que no les hables demasiado, ¿eh? Vámonos. Coño. ¿Querías hablarnos? Busco a un gabiniano llamado Venator. Se han pegado una paliza importante. Es un Nequetiadet. Me niego a encubrir a ese salvaje. Todos le temen. Deberías matarlo. Está al norte de la plaza. Voy a eso. No volverá a quedarse en ningún lugar. Este me tiene que dar info del, de su jefe, ¿no? Básicamente. Espérate. Hola. Por Anubis, este lugar ha estado muy concurrido. Venator no trabaja solo. Este lugar apesta a podrido. Platos rotos. Aquí hay algo sucio. Sangre. Sangre en las paredes. Menudo enfermo. ¿Qué habéis estado haciendo tus hombres y tú? Sí, está bastante hecho polvo de la cabeza, ¿eh? Parece. Ah, muy bien. Y una carta. No puedo ni leerla, tío. ¿Prácticas de tiro a Cleopatra? Venator entrena a sus gabinianos para asesinar. A lo mejor estos son los que están haciendo la orden de verdad, la que llegará a ser la otra. Barricas de vino. Pero aquí no huele a vino. ¿Aceite en barricas? Aquí hay suficiente para quemar toda la ciudad. Laúdes, carmín y aceites aromáticos. ¿Se habrán traído prostitutas? Y vestimentas romanas. ¡Qué raro! Venator quiere camuflar a sus hombres. Venator es un buen nombre. Dioses. Un plan genial. Uno de ellos se vestirá de mujer y se colará en el palacio. Fingiendo vender vino, sembrarán el pánico con un incendio. Con un arquero listo para disparar a la reina en lo alto. Me ha seducido el plan entero. Es más que un perro de Septimius. Cuenta con sus títeres en la orden. Tengo que encontrarlos antes de que ataquen.
Hay uno. Dos. Tres. No podemos salir por ahí. Mata al arquero, al infiltrado y al farolero. ¿Cómo estoy? Luego tengo que ir a tocar el laúd para... Vaya, te han matado. Alexus. Era un impostor. No me peguéis. Un romano que quería matar a la reina. Te estoy haciendo un favor. Sí, macho. Uy. Literalmente aquí los guardias no deberían atacarte. Tendrías que tener poder, hacer lo que te diera la gana. Eres el Medjay, no sé. ¿Podemos volver al burdel? Dejémonos de Cleopatra. ¡Stande! ¡Volvimen cuyo! Ven aquí. ¿Qué va a hacer? ¡Qué hambre! Vaya, me han matado. No me gusta cubrirme. Y me gusta asesinar. Más que combatir ahí a saco. Pero es que hay muchos enemigos. ¿Contará con que le he matado? Sí. Este sitio está muy vigilado. ¡Ay! ¿Está arriba? Oh, perfecto, ese sí. Ah, sí, sí. Si está arriba, perfecto, porque puedo subir ahí. Y no hay un montón de enemigos ni nada, está solo él. Vamos, que le voy a matar, pero muy fuerte. Hola. Buena suerte siguiéndome, amigos. Cleopatra. Hola. Sí. Chico. Intentando cubrir. Te mueres ya, coño. Hasta luego. Mi trabajo aquí ha terminado. Me tengo que subir la vida, tío. Lo he dicho varias veces y al final es lo que menos me he subido, la vida. Tendría que ahorrar y subirme eso sin falta. Me mejoré el escudo, me mejoré la espada hasta el nivel 30. Pero primero el escudo no lo uso casi nunca, aunque debería. Así que, en fin. Ya está. ¡Eh! Mi lady. Esto está bugueado, no me jodas. Cleopatra, por favor, ¿eh? Por... No, 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 no. Espero, voy a esperar. Durante el combate. No estoy en combate. Ah, vale, es porque aún me sigue alguien. A lo mejor si me escondo. El juego pasa el combate. Que son... Me están buscando aquellos, parece. Estoy esperando a que el juego, ¿sabes? Salte la alerta de combate. Espérate. Voy a hacer un viaje rápido aquí al lado. Así que se quite totalmente el... El estatus de combate. Por el amor de Dios. No te me bugues ahora que me lanzo por una ventana, ¿eh? Me pasan siempre estas cosas, macho. No falla. ¿Te imaginas que no puedo hablar con Cleopatra ahora y no puedo acabar el juego? Dios, me he hecho a llorar. My possession, gire. No sé lo que dice, pero me hace mucha gracia. He rezado tanto, sí, gracias. Vaya, me ha mi amor. Que me re- ¡Hola! Saldremos de... Mi waifu. ¡Vayek! Ah, hueles a mar. El mar me retuvo por un tiempo.
Y pero dice, y no está en el mar, es que llevo 2 meses sin ducharme. LOL. ¡Moveos! Really. Qué pena cómo se ralentizan las de estas, tío. Déjamelo a mí, amor. Largo. Done. ¡Hombre! ¿Qué pasa? Ven a tu amigo. Tu reina es una ramera indigna. Esa no es manera de hablar de una diosa. Si tú eres el guardián de Egipto, en muy poco tiempo tu país habrá muerto. Sigue hablando y en muy poco tiempo estarás en la has pasado por este rey para contemplar la obra. Tu indignación da pena. Vamos. Deja que conceda la paz a Tuca. Tú, Futu, ¿crees que puedes cambiar nuestros planes? Pronto estarás muerto. A mí ese cambio me sirve. ¡Abajo, Cleopatra! ¡Somos los gavinianos y Egipto es nuestro! ¿Por qué no atacas con tus colegas, Benator, amigo? Venciste a mis soldados, pero no podrás conmigo. Con 2 hachas no te bastará. Deja morir a esta reina. La única dignidad que le queda es morir. Si morir requiere dignidad, permíteme que te condecore como el oficial de rango que eres. Madre mía. Son putas esponjas, tío. Se ha vuelto loco. Se le fue. ¡Ja! Ah, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Joder, que no. Ay, Dios mío, de verdad. Uf. Bueno. Ah, su ataque tiene. O sea, su ataque es mejor que el mío, básicamente. Si yo estoy atacando. Su ataque tiene preferencia. No me puedo mover. O sea, no puedo esquivarle, básicamente. Que te mueras ya, coño, pesado. No le saca nada de info, pero bueno. Ve haciendo hueco en la Duat para tu hermano Septimius. Sí, pues espero que sea más flojete el chaval. Anciano. ¿Qué? ¿Estás herido? No es nada grave. Ese tío es malo, estoy seguro. Allá. Estoy bien. Ya no duele nada. La cabeza me va a explotar. Solo tengo la presión por avanzar y otro intento de quitarme de en medio. Mi reina, descansad y recordad... ¡No quiero descanso! Esta guerra civil dista mucho de acabar y necesito un maldito trono. El mío se pudre en las manos de mi hermano. Habrá que matar a su hermano. Pedidle a Fóxidas que prepare el barco. Iremos con Pompeyo. Mi último recurso. Id ambos y anunciad mi llegada. Sí, mi reina. Seguro que tenemos otra misión con la tía esta en barco o algo así. Una más antes de acabar. Bayek, hay que llegar a Pompeyo cuanto antes. ¡Vamos! ¿Dónde es? Es un lugar de atraque. Ah, bueno, vamos a pillar un barco. Gavinianos que nos han dejado una faluca. ¿Te subes? Vámonos. Vámonos. Septimius es el come mierdas. Tenemos que entregárselo a la devoradora. ¿Y Potino? Será todavía más carnaza para la devoradora. Y luego volveremos a casa. Solo volveremos a casa acompañados por Cleopatra, para demostrar a nuestro pueblo que las cosas han cambiado, y nosotros. ¿Qué tal va todo por tu trirreme? Estupendo. Fóxidas me ha encomendado que... ¿Por qué no yacemos tú y yo aquí?
¿En este barco de juncos? Sí. Aprovechemos uno de esos escasos momentos en los que tu nuevo trabajo no te reclama como salvadora de todo Egipto. Tú te reirás, pero no tiene gracia. Yo voy en pos de la grandeza. La realidad es que estamos en guerra civil y hay miseria en todos lados. Te quiero, Aya. Y somos Medjay. Servimos y protegemos, pero trabajamos solos. Comparto tu odio por Ptolomeo. Pero recuerda, Cleopatra es de su misma dinastía. Es el menor de dos males. Ah, coño. Debemos servir a la grandeza. ¿Pero a cuál servimos ahora? Somos padres. Éramos. Oh. Padres. Se murió, sí. Te quiero, Bayek de Sigua. ¿Pero de dónde eres ahora? De Sigua, sigo siendo. Hace mucha gracia cuando dicen algo que claramente le tiene que interrumpir el otro. ¿Sabes? Cuando ha dicho no sé qué, con puntos suspensivos. Y literalmente se ha callado y ha tardado como medio segundo en venir la contestación. Que queda súper claro y súper obvio. Ah, tiene que haber enemigos por aquí. Joder, macho. Macho, ¿pero qué me estoy comiendo, chico? Joder. Por favor. Vaya, los han matado a todos. Lol, se le ha ido la olla este. Perfecto. 10 de 10. Lol. Ya estás en modo combate ahora. Venga, amiga, o sea, no me jodas. Tienes que ir ahí a pelear. Hay que matar al cocodrilo. Venga, chica. Ah, Septimius llegó antes. Es curioso ver a los grandes como pasto de gusanos. Es el cementerio de nuestros sueños. ¿Follamos aquí? Ahí. No es posible. ¿Dónde está César? Ha llegado a Alejandría. Está bien protegido y... Llevadme a él. Pienso ver a César aunque tenga que arrastrarme por todas las cloacas del palacio. No sé, esta tía dice que es la puta hostia y la reina de Egipto y no sé qué, le siguen cuatro colgados, ¿sabes? Dios, mandó 7500 de experiencia, su puta madre. Recuerda, Bayek, si abordamos... No hay vuelta atrás. O la reina termina en el trono, o nuestras cabezas en una pica. Vámonos. Ya, comprendo. Que sí, tío. Hay que hacer cosas aquí. Oh, ¿salimos otra vez? Ah, vale. Ah, mira. Con la tía otra vez, en barco. Tío, las secuencias es lo único, esto es lo único que va mal. A mí, por lo menos. Es lo único que me da mal rendimiento, tío. A veces. Porque a veces ni eso. Es raro transportar a una diosa. Disculpad, no hay reyes ni reinas en nuestro barco. Solo dioses y diosas. Deberíais encajar. Todo lo extraño y terrible es bienvenido. Me temo que mi camarote no es tan cómodo como vuestro palacio. Comodidades. Las despreciamos. Igual te reviento, le está diciendo. Mi leal escudero, ¿estás bien? Es el temor ante la diosa. Hay que complacerla. No puedo creer que esté a bordo. Ah, que no te engañen las apariencias. Nos necesita más a nosotros. Aya, sí que es una diosa. Ahí. A lo lejos. ¿Combate de barcos otra vez? Yep. ¡Aya! ¿Buscando sitios para hacer el amor con Bayek? Cállate, Fox. Y prepárate para luchar. El combate con naves no es nada del otro mundo, la verdad. El cargamento de hoy es valioso. ¡La reina Cleopatra! ¡Señora de la perfección!
del junco y la abeja. Y otro montón de títulos que me dejan sin aliento solo de pensarlo. Ahora, si sois tan amables de mirar a proa, comprobaréis que se nos están acercando unos amigos, emisarios de nuestro joven faraón. Bonito detalle por su parte. Correspondamos dándoles una calurosa bienvenida con una llameante bola de rechazo. ¡A la 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 la! Me estoy acordando de esa vez hace 20 años que navegué con unos piratas. Unos sicilianos. Ah, conoces la historia. Exactamente. Y esa vez también iba contratado. Planeaban una incursión en Argo y les faltaban algunas flechas. Fue mi primera y última experiencia. Que es muy abusable todo este sistema, ¿sabes? Prefiero conservar un mínimo de decencia. Un mínimo. A veces cuesta alcanzar un mínimo. ¡Habla! ¡El gran Medjay! Estamos en el mar. Aquí el grande eres tú, capitán. ¡Toque, Maicos! ¡Que ardan! ¡Alala! ¡Bien hecho! Tenéis un don para la navegación. Van a venir más enemigos, obviamente. Es mucho más fácil hacerlo cuando no hay más barcos tratando de... ¡Ahí! ¡Más barcos ¿ves? De Ptolomeo! Quieren cortarnos el paso y dirigirnos ¿dónde? A la orilla. Reconozco esa mirada. ¿Por qué luchar contra ellos? Podemos escabullirnos e ir directos a Alejandría. Vámonos. Debemos despejar el camino para Cleopatra. Tenemos que hacerlo. ¡Esos Nehet Yadets van a sentir las flechas de Ra! ¡Qué placer da escuchar vulgaridades egipcias en un barco griego! En la variedad está el gusto. Y en las sangrías... ¡A la 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 la! La flota espera tus órdenes, Aya. Cuando ordenes, dispararemos las catapultas. ¿Cuál es el dios del fuego? ¡Despiértalo! ¡Vámonos! ¡Y dile que va siendo hora de desatar su ira! La flota está a tus órdenes. Una señal y lloverá fuego sobre ellos. No, pero... ¡Vale! ¡Nuestra team es en munición, Aya! ¡Hay que hundirlos! Me debería dar tiempo para tanqueármelo todo, yo creo. ¡No! ¡Esta batalla no la ganaremos sin catapultas! ¡A la 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 la! ¿Cuál es el dios del fuego? ¡Ah, por ellos, no sé, tío, no funciona. No sé, le he dado la X, pero sale de la de esta. ¡Cortadles el paso! ¡Que no miren! O menos. Me va a reventar. ¡Al mando, chicos! ¡Tomad, amigos! ¡No tengáis piedad! ¡Enviadlos al abismo! ¡Velocidad de galera! Me va a dar de gratis, por lo que veo. Tomad, amigos. ¿Es todo lo que tienen? No. Seguramente vengan más y vaya a perder. El aire apesta y no son los remeros. Es otra cosa. Foxidas. Ahí, en el agua. ¿Qué pasa? ¡Oh! ¡Han hundido dos barcos! ¡Maldito Ptolomeo! ¡Eran buenas naves! ¡No soy un general al que le sobren los cofres romanos! ¡Eran mis hombres! Macho, calma, Foxidas. No es el fin. Las catapultas harán su tarea. Nos las pagarán. ¡Y con creces por las pelotas de Zeus! ¡Quiero los mares rojos de sangre! ¡Tamastes! ¡Haz el grito! ¡Aumenta el ritmo! ¡Sí, mi capitán! ¡Ándala! ¡Trajeron un Noctorreme! ¡Una ciudad flotante! ¡Maldición! ¡Se ve que los dioses quieren verme hundido!
caprichoso Poseidón. Este viejo perro. Pero si casi me mata, tío. Si es que del primer golpe casi me mata. Voy a tener que esquivar el primero sin duda. Porque está poderoso. Espérate, vamos a omitir esto. Bueno. Que quiero acabar este vídeo al menos pasándome esta escena de combate, digo yo. Sería lo mejor. Dos barcos. Sí. Maldito Ptolomeo. Me voy para allá, yo creo. Buenas naves. No soy un general al que le sobren los cofres romanos. Eran mis hombres. Vamos, voy para allá. Calma, Foxes. No es el fin. Las catapultas harán su tarea. Nos las pagarán. Y con creces por las pelotas de Zeus. Quiero los mares rojos de sangre. Damastes, haz el grito. Aumenta el ritmo. Sí, mi capitán. ¡Ándala! Trajeron un Noctorreme, una ciudad flotante. Maldición. Se ve que los dioses quieren verme hundido. Caprichoso Poseidón. Joder, chaval, colega, con la lluvia de flechas. Calma, anciano. No ofendamos a los dioses sin razón. Prefiero ahora unos reyes airados antes que a unos mansos. Que abran el cielo y que caigan rayos y centellas. Aún queda una bestia por cazar. Ahí. ¡Mira, velocidad de galera! Espérate. Vale. ¡Voy a disparar! ¡Escolta! ¡Velocidad de galera! ¡Voy a disparar! ¡Disparando! ¡Escota! ¡En marcha! Joder, macho. Por Dios. ¡Disparando! Ahí, ahí. Ahí. Y ahora ahí. ¡Quieto! ¡Quieto! ¡Escota! Tenemos un barco delante, que somos unos magos. Es que no quiero que me mate. Le doy desde aquí, Madre mía, las chip tactics que me estoy sacando, ¿eh? ¡Escota! Vamos. Un regalo, amigo. De los asesinos. Oh, vaya, te han matado. ¡Así es el juego! Los dioses son caprichosos, Aya. El día que te conocí, el peligro me volvió a encontrar. Bayek, eres un Medjay con suerte. Sí. Lo somos, pero por disfrutar de tu compañía. Es que esto de los barcos no lo han desarrollado nada, la verdad. No, hay dos peleas en barcos, tío. Mi sangre corre ahora salvaje con el rugido del combate. Por Zeus, no veía tanta acción desde los primeros días del padre de Cleopatra. ¿De Cleopatra? No sé quién es el padre de Cleopatra, la verdad. Aún no cantemos victoria, anciano. Llevamos una carga que vale 1000 barcos. ¿Tendrá algún rasguño Cleopatra? Su ropa era cara. ¡Todos a salvo! ¡Se acabó! ¡Ataque por estribor! ¡No se acabó! Aún quedan los malaquías de Ptolomeo. Joder. A las barcas de juncos la niebla ocultará la huida. Yo me encargaré de esto. El destino es un desgraciado, Aya. Disfruta de las aguas. Yo me quedo en... Vaya. ¡Huid, insensatos! Y ya está. ¡Las flechas de fuego! Te clavan una flecha de fuego en el pecho y haces... Y te la quitas y a otra cosa. Vámonos con Cleopatra. Antes de luchar, honraremos a nuestra diosa. Se quedan a morir, ¿verdad? Están muy muertos, ¿cierto? ¡Wow! Vámonos. No podemos verter sangre romana. Que no, Lisa. No podemos colarnos en el palacio tan armados.
Dejad las armas. Armados o no, la reconocerán. ¿Tú crees? Puede que por una vez no haga falta una entrada real. La metemos dentro de la de esta. Y la llevamos como si fuéramos obreros o algo así. Sed naturales. Vamos a parar aquí, yo creo, ¿eh? ¿O no? Habla con Aya. No, vamos a acabar esta misión. Recordad que estamos destinados a presidir este lugar. ¿Me deja las armas allí en el suelo? ¿Está sin bien más? La reina? Estoy bien. Estoy bien. Ay, parece una broma. ¿Quiénes somos? Dejadme hablar a mí. Nadie puede pasar sin escolta o un sello real. Soy el nomarca de Heliópolis y estos son mis filáquitas. Traemos regalos de vuestros mercaderes locales. ¿Qué pasa entonces con escolta? Joder, con la música, ¿no? Por aquí. Nuestro líder aprecia la hospitalidad. Se le ha ido a... Bienvenida típica de nuestros faraones. No celebraremos nada sin sellar la alianza. El visir y el rey nos han dado unos aposentos magníficos en el palacio. Pero no puedo garantizar que mi líder os quiera recibir. Yo tengo mi hoja oculta, ¿eh? Eres un buen legionario. Seremos pacientes. Seguro. Ah, y Aya también tiene la hoja oculta, ¿eh? La lleva en el brazo, ¿lo veis? O sea que sí tenemos armas. No muchas. Invitado, descanse. Somos los enviados del este del gran faraón Ptolomeo XIII. Con regalos para vuestro líder. Adelante, pues. ¿Una ofrenda? ¿Quieres que te ayude a llevar la alfombra? No, gracias. Es muy sagrada. Y solo la puede manipular el Filakitai. Ellos conocen la mercancía. Es muy sagrada. No un poco. Ni sagrada en general. Es muy sagrada. A un lado, legionarios. Asuntos faraónicos oficiales. Y este se parece al... Este se parece al viejo aquel que ayudé en la misión secundaria de los puñetazos. Pareces un jinete del hipódromo. Lo soy. Deberías verme competir. El guerrero de Siwa. Seguid por aquí. Invitado, descanse. Nos quedaremos en el palacio hasta pactar todas las decisiones. Sereno. El palacio está a tu disposición, Cayo. Alguien iba a matar a Pompeyo antes o después. Oh, baby. Muy bien. Su cabeza en una caja. Puta madre. Pompeyo era tu enemigo, César. Fue mi amigo antes. Por cierto, Ptolomeo. Hablemos de nuestra alianza. ¿Qué es esto? Disculpas, César. Traemos regalos de la faraona Cleopatra. ¿Faraona? No es un regalo. Son amigos de mi hermana. Una trampa. ¿En vez de emisarios, Cleopatra envía alfombras? ¡Tachán! Plot twist. Me pregunto cómo entrasteis en mi palacio. ¡Guardia! ¡Acaba con ellos! ¿Qué haces, chaval? Te reviento. El miserable de mi hermano se dejó agriar el vino e hizo trizas mi reino. Gran dama. Solo vuestra belleza iguala vuestra valentía. Flavio, atrás. Puedo ofrecerte lo que mi hermano no supo darme. Matrimonio. Uno de verdad, claro. Si te alías con ella, mataré a todos los romanos de Alejandría. ¿Qué dices, chaval? Basta ya con las amenazas, hermanito. Se follaba a su hermano, ¿verdad? ¡Fuera! ¡Todos! Se os llamará cuando nuestra reunión haya concluido. Quiero hablar con Cleopatra para oír su versión. Ya, hablar.
Van a follar todo lo que nos ha follado en la historia antigua. Se han ido. Huyeron. Muy pronto os vengaréis. Es la hora de Cleopatra. De que sea reina, por fin. Si es coronada, podremos hacer daño desde dentro. Aplastar la red. Mañana la reina convertirá la adulación en progreso. Nos veremos mañana en los jardines. Bien. Habéis demostrado coraje hoy. Sois unos grandes, Medjay. Sí, mejor haberlo dejado aquí, después de haber completado la misión esta, yo creo. Así en el siguiente empezamos otra. No pillé el faro, al final. Aya, querida, gracias por venir. Todo va bien con el gran César. Me alegro, mi reina. Pronto ocuparéis vuestro trono. Sí, lo sé. Pero debo pedirte un favor. La tumba. Creo que César merece tener el honor de presenciar al padre de nuestro reino, Alejandro Magno. Veo que queréis impresionar a vuestro nuevo amante. ¿Por qué no? ¿Estaba clausurada? Sí, pero por capricho de Gaia, no por decreto real. En los primeros días del reinado de mi padre, un terremoto bloqueó la puerta. ¿Conoces esta ciudad lo suficiente como para proponer formas de entrar alternativas? Sí. Bajo tierra. Así que entrarías por abajo. Bueno, buscaría algún modo de llegar a los canales y cisternas. Luego retrocedería y me abriría paso hasta la tumba. Eso resolvería el problema, pero parece poco realista. La fortuna favorece a los que la ignoran. Examinaré los alrededores de la tumba y buscaré un camino. Excelente. Disfruta. Ya está. Ah, sigue siendo la misma misión. En fin, lo paramos aquí, sí o sí. Seguimos en el siguiente vídeo.